¡No, la puta madre! ¡No, madre mierda! ¡Hasta que te parió! Buenas tardes, buenos días y buenas noches. Depende del horario en el que estén mirando este video. Hoy estaba pensando, no pensaba sacar este video, o sea, se me ocurrió ahora. No tengo ni guión escrito, nada, lo estoy haciendo todo así de una, improvisado. Me había puesto a pensar en The Division 2 y digo, qué cagada si llegan a hacer algo muy similar a lo que pasó en The Division 1. Al inicio del juego fue un desastre, fue un caos, me acuerdo. En este momento voy a decir lo que yo pienso, ¿verdad? O sea, puede ser que estén de acuerdo, puede ser que no. Pero lo que yo quiero para The Division 2, lo primero que necesitamos, pero así de una, desde el inicio, es un buen anti-hack, boludo. ¿Por qué? Porque en el Division 1 fue un caos el inicio del juego. Desde el momento en el que salió, hasta un buen tiempo después, era injugable. Me acuerdo que entrabas a la zona oscura de tranqui, viste, vamos a farmear un rato. Me acuerdo que teníamos miedo de los deshonestos. Veíamos la calavera cuando en el tiempo que la calavera era gigante en el mapa, te señalaba dónde estaban los hostiles, porque hoy es un puntito, ¿verdad? Es un puntito en el borde del mapa. Pero antes era una flechita con la calavera del Rogue. Entonces digo, la mierda, hay hostil acá cerca, vámonos para el otro lado. Y ahí nos íbamos corriendo y nos íbamos a farmear allá lejos. Si gente se hacía hostil cerca de nosotros, le peleábamos. ¿Pero qué? Te digo algo sin mentirte. Ponele 4 o 5 jugadores de cada 10 que te encontrabas. Tenían hack, boludo. Tenían hacks. Usaban speed hacks. O sea, parecían un Fórmula 1 en toda la zona oscura. Pasaban. Venías acá caminando tranquilo, yendo a agarrar algo. Pasaba un tipo, boludo. Digo, ¿what? De repente entrabas a limpiar un lugar emblemático o no sé, o estabas caminando, farmeando NPCs ahí. Estabas ahí lo más bien, charlando con tu amigo y de repente te caía un rafagazo en toda la nuca que te desinstalaba el juego, boludo. Altos RPMs tenían los hijos de puta. Aquello era una línea blanca de disparos por todos lados. Pasaban para allá, parecía Guerra de las Galaxias. Era una línea así, era otra línea para allá. Y así era todo el tiempo, boludo. Era impresionante. Entonces lo primero que quiero para el The Division 2 es un buen anti-hack. Creo que más o menos, por lo que se decía, el 70 o el 80% de la cantidad de jugadores se fueron en el primer mes, del juego. Eso es absurdo, boludo. El tema de los hackers al inicio del juego era impresionante. Y tuvimos que convivir un montón de tiempo, un montón de semanas, no me acuerdo exactamente, pero tuvimos que convivir un montón de tiempo con esa gente, boludo. Hasta que empezaran a pegarles patadas en el culo y tirarlos para fuera del juego. Pero durante todo ese tiempo tuvimos que lidiar con eso. Y un montón de gente obviamente se fue al carajo. Nosotros nos quedamos ahí como pelotudos, muriéndonos, tratando de pegarle un tiro a uno mientras él te pegaba 10 millones. Entonces claro que se te va a ir todo el mundo. Claro que The Division va a estar muerto. Si desde el inicio del juego la están cagando, boludo. Y creo que me estoy extendiendo demasiado en esto. Pero... ¡A la verga ese gameplay de fondo, guacho! ¿Estás optimizando ahí o qué estás haciendo? ¿Fuiste a cagar? Mirá todo el rato ahí, boludo. Alto gameplay, bueno. Ese error creo que no lo van a cometer, por lo que ya estamos viendo de que van a implementar un nuevo... ¡Uy! Me estoy transpirando, man. Qué feo esto. Entonces yo creo que ese error no lo van a volver a cometer. Pero bueno, vamos a dejar un poco el tema de los hacks y vamos con otro punto muy importante para mí también, que es el tema de los errores, boludo. Porque yo creo que un error gigante que tuvieron los tipos estos al inicio del juego, tanto al inicio como después también, el tema de la ulti verde, cuando no te revivía. Por ejemplo, tenías igual tus tres compañeros de equipo tirados en el suelo, tirabas la ulti verde y no lo revivía ninguno. A lo que voy, la ulti verde, durante mucho tiempo, en la descripción de la ulti decía que al activarla revivías a tus compañeros abatidos y no los revivía. Y con ese error tuvimos que convivir un montón de tiempo. Sí, yo no me acuerdo cada cuántos meses salían las actualizaciones, pero sé que tuvimos que salió una actualización, ese error estuvo desde que salió la actualización hasta la otra. Ponele, desde el parche 1.4 al 1.5 estuvo el mismo error. Y así con un montón de errores, un montón de cosas, tuvieron mucho tiempo. Por ejemplo, eso de la ulti verde, no sabes lo que te jodía. Por ejemplo, estabas haciendo Falcon Lost y tenías todos tus compañeros caídos y estabas en la última ronda y no habían checkpoints, me acuerdo. Me acuerdo que no habían checkpoints. O había uno. No, yo creo que tenías que comenzarla todo de nuevo. Después fue que pusieron checkpoints. Creo que pusieron dos checkpoints. Pero al inicio creo que si morías tenías que comenzarla todo de nuevo. Y creo que en ese tiempo justo la ulti verde estaba rota. Entonces, por ejemplo, ponete en situación. Estabas solo. Todos tus compañeros estaban todos
destruidos en el suelo por las escopetas. Ven, la única salvación que tengo es cambiar la ulti, ponerla verde y tirarla para revivir mis compañeros y no tener que bancarme todita las oleadas otra vez. Allá ibas a apretar la ulti. Qué ilusionado que son, ¿no? Activaba la ulti, aquello era verdecito por todo lado y estaban todos muertos en el suelo. A la mierda, te encajaron tres escopetazos y estabas muertísimo vos también. A la mierda la verde. Entonces eso tuvo muchísimo tiempo, boludo. Muchísimo tiempo estuvo así. Yo creo que eso fue un gran fallo, demorar demasiado en solucionar las cosas. Y espero que eso en el 2 no exista. Por lo menos que den un poco más de... No sé, que sea más rápida la cosa. Tenemos un error hoy, bueno, pasado mañana estamos informando a la comunidad que estamos trabajando. O mañana, no sé, boludo. Estamos trabajando en solucionarlo, que te saquen un hotfix de, no sé, yo qué sé, cuánto de pesar, 100, 200 megas, 300 megas. Y te solucionen ese problema, porque ese problema te va a afectar un montón la jugabilidad o lo que sea, pero la gente se te va a aburrir. Porque llegas a un momento que decís, man, me solucionás este maldito error. Es que si en el 2 van a hacer lo mismo, soy capaz de agarrar mi bicicleta y me voy de Uruguay hasta Europa. No sé dónde quedan los estudios de estos tipos, pero me voy de Uruguay en bicicleta, o hasta Estados Unidos o hasta Europa. No sé cómo voy a cruzar a Europa, no sé si capaz que le pido que voy en kayak, pero no sé, de alguna manera voy a llegar allá, boludo, y los voy a cagar a cachetadas, porque no puede ser que me vayan a hacer lo mismo en The Division 2. Ah, los cago a cachetadas. Cada piñas nos pegó la cantidad de errores que tuvo The Division 2. ¡No! ¡Ah, se terminó el coso atrás, boludo! ¡La puta madre! ¡Qué poco profesional que soy! ¡Pará! No sé, otro acá. Esto acá, ¿qué es esto? Estamos jugando con... Bueno, no sé qué pasa ahí. El tema de los servidores estaría muy, muy bueno. Yo, la verdad que si lo hacen, otra vez agarro mi bicicleta o el monopatín y voy hasta allá y les doy un beso los... Bueno, está, no voy a hablar demasiado. No, estoy hablando con el micrófono torcido, boludo. Espero que se esté escuchando bien igual. Pero el tema de los servidores sería una muy buena. Sería una muy buena que tuviéramos servidores, por ejemplo, como en PUBG. Creo que en PUBG es por regiones. Que no te tirara aleatorio en cualquier lado y tengas que bancarte 300 de ping y estar en total desventaja contra los otros que están sentados arriba del servidor. Por ejemplo, elegir SA, Sudamérica. Y todos los jugadores que estén en esta región estemos en el mismo servidor. Va a haber una banda de gente al inicio. Al inicio del juego, y espero que después también, va a haber una banda. ¿Por qué? Hay mucha gente que si no tiene buena conexión, si no tienen estabilidad los servidores, o por problemas de conexión, pierde. Hay gente que se te va a la mierda. Te dice, man, mirá si voy a estar jugando a un juego que está con errores y que todavía juego con 300 de ping, tiene lagazos. Mirá si voy a estar jugando esa mierda pudiendo estar jugando otro juego con servidores al lado de mi casa, con buena estabilidad, al lado de un juego lleno de errores y con lag, tenés millones de opciones. Entonces yo pienso que eso es un punto muy importante, tener buenos servidores para que la gente se te mantenga en el juego. Si acá en Latinoamérica tenemos servidores, tenemos un servidor para nosotros, se va a llenar de brasileros, se va a llenar de argentinos, se va a llenar de chilenos, se va a llenar de gente, boludo, porque ¿cuánta gente de acá de Latinoamérica no te juega a The Division, por ejemplo, porque no tiene buen ping? Yo un montón de veces he dicho, a la mierda con este juego, es un asco jugar con este ping, con este lag. Entonces, ¿cuánta gente dice lo mismo y se va del juego, boludo? Yo me la banqué porque, bueno, me gusta The Division y además con el canal... lo subo sí o sí, pero ¿cuántas veces he querido desistir del juego porque tengo mal ping? Entonces yo creo que un servidor, por ejemplo, NA, SA, Europa, Asia o lo que sea, que tengan servidores, que sean regiones diferentes, que puedas elegir, por ejemplo, jugar en NA y te tiras servidores allá con gente de allá, pero que también tengas la opción de jugar en Sudamérica y encontrarte a toda la gente de acá con buen ping y cagarnos a puteadas, cagarnos a trompadas, tirarnos tiros y hacer un buen PvP, pero buen PvP, boludo, con bajo ping, que tires un puto botiquín y el botiquín salga antes de que respawnes, ¿me entendés? Entonces yo creo que los servidores y la buena conexión es otra cosa que... queremos, ¿no? No sé, no creo que sea el único que quiera buena conexión con los servidores. A ver, como ven tengo grabaciones randoms de fondo que hemos jugado con los chicos. Y en el último segmento, donde hablo más cosas sobre el The Division 2, el boludo en el reproductor dejó el volumen del video. Entonces se escuchan todas las voces de fondo, los tiros, todo, y me tapan mi voz, la voz actual que estoy grabando ahora. Y ahora editando me di cuenta de eso, soy tan tarado. ¿Cuándo voy a hacer un video sin hacer cagada, boludo? Si les gusta este video, si les gusta este estilo de video, puedo sacar la segunda parte, vamos a decirlo así, porque
tengo un par de puntos más para hablar sobre el Division 2. Así que si quieren puedo sacar otro video más hablando de esto. Si les gustó el video, dejen una manito arriba. Así me hacen saber si puedo hacer la segunda parte o no. Y si no, lo voy a hacer igual. Y bueno, un abrazo grande y nos estamos viendo en el próximo video. Adiós.